Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto recibir a la maestra Gloria Elizabeth Martínez Supo en este séptimo simposio internacional de danza, diversidad educativa en la danza, en el marco de la sexta semana de las artes del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Ella nos va a impartir el taller de metodología para la enseñanza de la danza folclórica mexicana y baile flamenco. Y voy a leer brevemente la semblanza de la maestra Gloria Elizabeth. Ella es egresada del Centro Estatal de Bellas Artes en Educación Artística en el área de danza folclórica mexicana y el área de danza española, institución donde actualmente se desarrolla como docente de danza folclórica mexicana desde 1993 y danza española desde 1999. En el 2002, con el fin de promover el baile flamenco, crea el grupo experimental de danza española de dicho centro y en 2007 con la oportunidad de dirigir en coordinación el Ballet Folclórico Mexicano del CEBA. Dirige espectáculos integrales de música, danza y teatro como fusión de culturas. Influencia española en México. Impartió clases de danza folclórica mexicana en el Centro Cultural del Niño Yucateco, así como clases de jarana yucateca para el programa MAYAB de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, institución con la que trabajó por 17 años. Maestro en matemáticas por la ENSI. Participó como ponente en el coloquio sobre investigación educativa para los alumnos de posgrado en la UPN con la tesis Comprensión de números fraccionarios a través del alfabeto de movimiento del lenguaje de la danza. Ha realizado diversos cursos de capacitación y actualización de folclore mexicano, danza española y baile flamenco a nivel nacional e internacional. Con el objetivo de continuar difundiendo el arte flamenco en el estado de Yucatán, en el 2010 crea su propio espacio de danza, Gloria Arte Flamenco y posteriormente su propia compañía de danza con el mismo nombre, la que actualmente dirige. Ha coreografiado para el Ballet Folclórico del Estado de Yucatán en su 45 aniversario y asesorado al Congreso Nacional para Maestros de Danza, entre otras más actividades. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes en este taller, pero muy especialmente al Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por brindarme esta gran oportunidad para participar en el séptimo simposio Diversidad Educativa en Danza dentro de la sexta semana de las artes, modalidad virtual, y en la cual podré compartir parte de mis experiencias en la enseñanza de la danza, específicamente la danza folclórica mexicana y baile flamenco, esto a través de este taller denominado Metodología para la enseñanza de la danza folclórica mexicana y baile flamenco, elementos a considerar. A través de la experiencia personal en todos estos años de trabajo, impartiendo clases a futuros intérpretes de danza en ambas disciplinas, tanto en una escuela profesional de danza de mi estado, así como de manera independiente en mi propio estudio de baile flamenco, he podido comprender la importancia que radica el tener presentes cada uno de los elementos que intervienen en ella. Quienes nos dedicamos a la enseñanza de la danza, mantenemos un estado de incertidumbre latente. ¿Cómo y por dónde comenzar? ¿Cómo orientar al alumno? ¿Cuáles son esos elementos que debo de considerar para que me permitan lograr un mejor desarrollo? Por ello, hoy he decidido compartir parte de esta experiencia con el único fin de poder apoyar a quienes desean incursionar en la docencia de la danza de las disciplinas antes mencionadas y, ¿por qué no?, dentro de las posibilidades a compañeros, colegas, incluso de algunas otras disciplinas, quizá compartiéndoles herramientas de experimentación que permitan contribuir de alguna manera en sus procesos de enseñanza. El trabajar tanto con programas a seguir, como es el caso del folclore mexicano, o de manera independiente en el baile flamenco, ha sido en realidad para mí el tener que adecuar e implementar estrategias dentro de cada aula, como un mundo propio por descubrir con grandes retos. Por ello, es importante señalar que el orden en el que la información se presenta aquí, en este taller,
se basa únicamente en la experiencia personal, en las necesidades y los resultados. Y que bien, como metodología a aplicar, la sugerencia es sin duda poder apropiarse de ella ajustándola en base a sus propias necesidades, buscando siempre acompañar al alumno en este proceso a través de la motivación y el deseo de seguir creciendo humanamente con la danza. En esos primeros años de experiencia, la repetición era la que prácticamente guiaba este proceso. Recuerdo claramente lo complejo que me resultaba como maestra enseñar algo al alumno, pero sobre todo lo complicado que le resultaba en algunas ocasiones a él comprender. Pensaba entonces en cómo poder redirigir la enseñanza de manera que pudiera reforzar su capacidad, incluso sin tener que preocuparme por el tiempo empleado. En ese entonces, el trabajar con repeticiones constantes y montaje de secuencias de pasos distaba en grandes proporciones al del progreso creativo e interpretativo del alumno. Por fortuna, en esos primeros años como docente de danza folclórica, llegó a mi vida la que considero mi más valiosa oportunidad y experiencia, el trabajo con el lenguaje de la danza. Con un programa de danza creativa aplicada al contexto mexicano y el cual pude conocer a través de un trabajo realizado con la doctora Alejandra Ferreiro, especialista en lenguaje de la danza en México e investigadora del CENIDE Danza José Lemos de Limba, y a quien agradezco infinitamente transitar por estos caminos. En ese entonces comencé aplicando el programa, percibiendo grandes cambios en los resultados, aunque sin imaginar siquiera la relevancia significativa que tendría en mi experiencia personal y general con la danza. Como docente de ambas disciplinas, siempre me ha gustado trabajarlas de manera integral. Su marcada relación me ha permitido poder encontrar nuevas rutas, estrategias, esto partiendo de las características que presenta cada una de ellas, y que anudado al trabajo con el lenguaje de la danza, cambió completamente mi visión en todos los sentidos. Es entonces que decidí ir adaptando, experimentando una metodología propia, a la que he denominado comparativa, basada en la construcción de un lenguaje de la enseñanza, sí de manera independiente, pero a su vez de manera interdisciplinaria. Con ello, las aportaciones fueron aún mucho mayores, ya que se proyectaban ideas que, separadas o en conjunto, ampliaban las posibilidades de seguir descubriendo desde diferentes perspectivas. Ha sido verdaderamente maravilloso ser testigo de este cambio creativo. Mirar en grandes proporciones el evidente desarrollo del alumno desde ir experimentando sus propias posibilidades anatómicas del movimiento en cada uno de los momentos que componen la clase, el trabajo con sus intensidades, así como ocupándose del análisis de la música, en fin, generando con ello su capacidad inagotable de búsqueda. Incluso integrando a su vez esta enseñanza con un trabajo de registro simbólico como lo es la notación Laval en el caso del folclore mexicano y la notación de palmas en el caso del baile flamenco, rompiendo así con la construcción de una danza repetitiva sin sentido, basada únicamente en el montaje de pasos ajenos al carácter, sentimiento y emociones de quien verdaderamente la experimenta. Por el contrario, como docente, esta metodología continúa brindándome hasta el momento las herramientas necesarias para su enseñanza, sin importar las características del grupo, situaciones o la disciplina dancística a trabajar. Comenzaré con los momentos de clase con los que he venido trabajando en el folclore mexicano todos estos años, en base a programas institucionales
y que posteriormente he complementado con la experiencia formativa adquirida de manera independiente y autodidacta en un principio con la enseñanza del baile flamenco. Dicha experiencia la he venido adaptando en cada curso dependiendo de los diversos factores, como mencionamos, instituciones, situaciones, incluso como el que actualmente vivimos en esta etapa pandémica. Cabe señalar que los elementos que forman parte de este proceso procuran responder a las necesidades de transformación de los alumnos, buscando contribuir de manera importante en su desarrollo técnico-artístico, interpretativo-afectivo y en una mayor comprensión y análisis crítico. Como primer momento de clase, haré referencia a el calentamiento. Este primer momento, sin importar el método o técnica de estiramiento o alargamiento por el que se decida, resulta un momento clave en este proceso metodológico, ya que de esto depende la preparación adecuada del cuerpo a través de la exploración de cada una de las partes que lo integran. Esto previo a un segundo momento de gran impacto, como lo es el caso del folclore mexicano y el baile flamenco, por lo que resulta verdaderamente de gran importancia realizarlo únicamente a partir de una absoluta conciencia corporal. En mi experiencia, trabajar con una combinación tanto con el lenguaje de la danza y otros métodos como Leder y el yoga me han brindado la capacidad de hacerlo desde el conocimiento de la respiración, la colocación de los pies en el piso, hasta el reconocimiento del eje corporal, el autoconocimiento y exploración del cuerpo mediante sus diversas acciones corporales, el manejo del espacio, la kinesfera, las energías, los niveles, las posibilidades y calidades de movimiento, entre muchos otros elementos, otorgándome así las herramientas necesarias a trabajar, incluso ampliando mi visión, capacidad de improvisación y posibilidades en cada uno de los diferentes momentos que conforman este proceso metodológico. En este primer momento de clase hay que dejar que el alumno sienta cómo sus músculos del cuerpo se van relajando, se van alargando, se van calentando y preparando de esta manera para el siguiente momento de clase. Y de alguna forma hay que dejarle que él encuentre sus posibilidades de movimiento, que se sienta listo. Y esto no necesariamente es con repetición de ejercicios dinámicos que en su mayoría puedan llevar incluso a severas lesiones musculares que lo limiten e imposibiliten física y emocionalmente.
físicos, he observado la importancia de puntualizar en dos tipos de movimiento que los caracterizan, insistiendo así en su desarrollo y que sin duda favorecen en la ejecución, la adquisición de estilos, calidades, posibilidades, entre muchos otros. En primera instancia, el cambio de peso. Aprender a identificarse y manejarse en su propio eje corporal y fuera de él, reconociendo su importancia para el control y fuerza del cuerpo. De igual manera, un segundo movimiento como lo es el muelleo, término que en la danza folclórica hace referencia a la acción de involucrar las articulaciones de la rodilla, tobillos, entre otras, buscando permitir que el cuerpo fluya de manera natural y con ello evitar lesiones, sobre todo al ser disciplinas de alto impacto. Igualmente, hay que darle la importancia debida a estas acciones dentro de estos dos primeros momentos de la clase, como lo son el calentamiento y la técnica, y de esa manera, sin duda, influirán de manera positiva en el resto del proceso. Por ejemplo, con ejercicios dinámicos que permitan lograr esa conciencia total de los movimientos. Resulta de gran apoyo también organizar el factor tiempo, es decir, que se considere en base a la proporción del trabajo técnico a realizar. Por ejemplo, si el trabajo fuera a realizarse, el trabajo que fuera a realizarse involucrara a las dos partes del cuerpo, inferior y superior, deberá dedicarse el tiempo necesario a cada uno de ellos. O de lo contrario, si en algún momento se decidiera trabajar únicamente con la parte superior del cuerpo, como en el caso del folclore mexicano con el faldeo, o el uso del mantón, como en el caso del baile flamenco, entonces procurar realizar el calentamiento del cuerpo considerando un mayor porcentaje a las partes involucradas. Esto no significa que sea lo único en lo que se deba de ocupar, ni mucho menos pensar en brincarse este primer momento de clase a falta del factor tiempo. Por el contrario, se sugiere el trabajo de calentamiento como requisito previo al trabajo de la técnica. Como segundo momento de la clase tenemos la técnica de danza. Aquí se procede al trabajo técnico de cada una de las partes del cuerpo que se ven involucradas. La parte inferior, que incluye los elementos básicos, elementos del pie y pierna, y la parte superior, el resto del cuerpo. Esto según sea el estilo o la disciplina dancística. Dentro de los elementos básicos del pie se encuentra el metatarso, el tacón, la planta, la punta. Y dentro de algunos otros elementos podemos hacer mención de los golpes, los apoyos, los deslizados, los quebrados, los gatillos, entre otros. Aquí se entrenan físicamente ambas partes, ya sea por separado o en conjunto. Esto en función del nivel del alumno o grado de complejidad que se pretenda, logrando con ello el trabajo de la coordinación motriz. Este trabajo resulta en favor de su calidad en la ejecución, por lo que es importante realizarlo de manera gradual y consciente con sus diferentes posibilidades, calidades, estilos e intensidades. Por ello es importante para quienes nos dedicamos a la danza, aún a falta de la unificación de criterios en el país, utilizar un lenguaje o terminología que facilite este trabajo, haciendo referencia a cada elemento técnico según sea su característica física o acción. Esto sin duda permitirá, desde una mayor comunicación y entendimiento entre los involucrados en el proceso, partiendo de un mayor análisis en el movimiento. En los siguientes cuadros podemos observar solo algunas de las diversas terminologías
coreografías o lenguaje común que se utiliza tanto en la danza folclórica mexicana como en el baile flamenco, y con las que se hace referencia a elementos básicos del pie o pisadas que las conforman. Como podemos ver en la columna de la izquierda en azul, he nombrado algunos de los términos que de manera personal he venido trabajando durante todos estos años, como son metatarso, talón, apoyo, golpe, deslizados. Y en la columna del lado derecho podemos ver algunos otros términos o lenguaje diferente con el que se nombra a esos mismos elementos. Como en el caso del metatarso, pues se le llama también punta, punteo. En el caso de golpe, pues zapateo, rebotado, botado, picado, punteo y muchas otras más. En el folclore mexicano usualmente se nombra como pasos básicos a aquellos pasos presentes en la mayoría de los repertorios folclóricos del país. Musicalmente ambos pasos se identifican por su compás característico, 3 cuartos y 6 octavos, cuya variación suelen ser sus estilos. Estos suelen ejecutarse usualmente como pasos de transición, oportunidades de desplazamientos coreográficos indefinidos entre las pisadas básicas, que sí, esas son las que definen los pasos o secuencias de pasos característicos según el estilo de la persona. En el caso de los pasos básicos está el paso valseado o paso de vals y el zapateado base, que está en compás de 6 octavos, también nombrado zapateado básico, zapateado de 3. En este tercer cuadro podemos apreciar algunas de las pisadas básicas en el folclore mexicano, como lo son las carretillas, el paso del borracho, los cepillados, el paso principal, remates, tijeras, petenera, palomo, simultáneo, rehilete, en fin. Están en función de las características propias de los estilos de cada región. En el caso del flamenco, nos podemos encontrar con terminología para pisadas básicas como lo son la planta, que para nosotros sería nuestro metatarso, los remates, el chaflán, la aceleración, los tresillos, los marcajes, las llamadas. Al igual que este entrenamiento técnico de los pies, se continúa con el trabajo de la parte superior del cuerpo, desde su conocimiento, terminología, ejecución de manera independiente, hasta su coordinación motriz en su totalidad. En este momento técnico de clase, se trabajan elementos como el torso, la cabeza, la cadera, los brazos, el faldeo en sus diferentes niveles y estilos, así como el resto de las partes del cuerpo. Al igual que con los elementos del pie, el trabajo puede realizarse de manera independiente o en su conjunto, de acuerdo a las características o nivel a trabajar. Es decir, trabajando la coordinación motriz en general e incluyendo además el uso de diversos implementos que forman parte de la cultura de cada género danzístico. Al ser el paso valseado y el zapateado base, los pasos básicos que integran al folclore mexicano, se trabajan a la par durante este segundo momento. Abarca desde su ejecución, sus diferentes posibilidades, estilos, intensidades, así como el desarrollo de su coordinación con diversos ejercicios de faldeo, entre muchos otros. En el caso del flamenco, se realizan los diferentes ejercicios de coordinación desde las colocaciones de brazos, braceos, trayectorias, colocaciones de la cabeza, giros, diagonales. Todo ello incluso utilizando algunos implementos como el abanico, el mantón, el pericón, la bata de cola, las castañuelas, las percusiones corporales, entre otros.
Dentro de este segundo momento, buscar enfatizar y reforzar en los trabajos de cambio de peso y molleo, como bien se mencionó en el primer momento de clase, continuará contribuyendo en su desarrollo. Ahora, de manera muy especial, hago mención del trabajo del análisis musical. Su conocimiento y aplicación, el manejo del compás, sus acentos, sus tiempos, sus contratiempos, sus síncopas, según sea la disciplina a trabajar, ya que sin duda representa una parte medular en todo este proceso. Por lo que, independientemente se hable de ello hasta este momento, la realidad es que podrá y deberá concebirse en función de las necesidades. Es decir, trabajarlo en cualquier otro momento de manera que continúe promoviendo en el alumno su capacidad con la danza. En mi experiencia personal, he podido trabajar este elemento a través de diversos recursos que van desde una representación simbólica, su comprensión, ejecución, hasta su improvisación, organizando de diferentes maneras la clase dependiendo de las necesidades de los alumnos, es decir, partiendo desde su análisis y posterior experimentación o viceversa, ya sea como parte inicial de este proceso, dentro del proceso o incluso como una dinámica de cierre. En el caso del folclore mexicano, el trabajo ha sido con dinámicas de coordinación rítmica, motriz, rítmica, de palmadas, percusiones con las diferentes partes del cuerpo e incluso con el manejo de diversos implementos folclóricos. En el caso del baile flamenco, ha sido con trabajar el análisis del compás, las palmas base y sus segundas voces, su coordinación rítmica con percusiones corporales, los pitos, castañuelas, etc. Incluso realizar el trabajo a partir del análisis y o la construcción de versos, décimas, como en el caso del folclore mexicano, o de los versos o letras en el caso del baile flamenco. Resulta verdaderamente extraordinario comprobar el crecimiento que puede llegar a poseer el alumno a partir de la experiencia dinámica con el trabajo del compás. Le permite no solo ir identificando los diferentes estilos que integran ambos géneros dancísticos, sino que le brinda además la oportunidad de construir sus propios lenguajes. Su exploración, su creatividad y deseos de seguir construyendo e improvisando se vuelven inagotables. Una vez ya dotado el cuerpo de los elementos necesarios para su ejecución en la danza, a través del conocimiento y desarrollo de su coordinación, tanto motriz como rítmica, se complementa este momento con el trabajo de la expresividad y proyección corporal emocional, esto atendiendo a las características que se presentan, las culturas a las que pertenecen estos géneros dancísticos. Partir del conocimiento del origen y características propias del pueblo o cultura que le permiten al alumno ir experimentando y apropiándose de los estilos, permitiéndoles con ello proyectar su sentir, su manera de expresarse. Personalmente he realizado dinámicas según correspondan al repertorio o baile a trabajar en el siguiente momento de clase, según sea la disciplina dancística. Como por ejemplo el trabajo de la cadencia, dejar que el alumno vaya sintiendo lo que la música le transmite, el trabajo imitativo de los animales, la esencia de respeto de un pueblo, la representación incluso a través de la apropiación del implemento característico del repertorio, procurando todo aquello que le permita encontrar su manera y estilo de expresión.
Los siguientes momentos de la clase que forman parte de esta metodología son el aprendizaje del repertorio o baile, el montaje coreográfico y la recuperación, que incluye relajar los músculos y el ritmo cardíaco después de un arduo trabajo. En esta ocasión, por cuestión de tiempo de este taller, únicamente incorporo elementos concernientes a estos dos primeros momentos de clase dentro de esta propuesta metodológica a la que he decidido nombrar comparativa. Esto por el hecho de trabajar desde una misma disciplina o de manera interdisciplinaria a partir de las diferencias y similitudes que puedan presentar entre sus propias características, como pueden serlo sus estilos musicales, géneros, estilos de danza en general, entre muchos otros, enriqueciéndose así a partir del análisis y la relación de cada uno de los elementos que las componen. Esta metodología busca con ello no solo construir las estrategias del día a día, sino reconstruirlas a partir de cada experiencia. Sin duda, el mayor valor preciado para quienes nos hemos dedicado y encontrado en la danza, el enorme deseo de seguir creciendo en todos los sentidos. Antes de concluir con este taller, considero de gran importancia hacer mención de la necesidad de poder contar con los espacios adecuados para la impartición de las clases, es decir, que se encuentren con el uso adecuado de la duela, ya que al ser disciplinas de gran impacto, nos permiten de esta manera proteger la salud de nuestros alumnos. O en caso de, por ejemplo, no poder contar con ellas, buscar habilitar los espacios dentro de sus posibilidades, así como reconsiderar el trabajo hacia una mayor responsabilidad con el alumno, siempre en beneficio de su salud. De igual manera, es muy importante contar con el calzado adecuado según la disciplina dancística. Todo esto con el fin de evitar futuras lesiones. Sin duda, trabajar con el lenguaje de la danza me ha enseñado a producir danza con responsabilidad, donde el conocimiento y el cuidado del cuerpo se hace muy presente. El ir generando y transformando cada proceso creativo que le devuelva el sentido infinito al deseo del movimiento, al deseo de hacer, al de enseñar danza. Esperando que la información aquí compartida resulte de gran utilidad en sus procesos de enseñanza, agradezco la presencia de cada uno de ustedes y sobre todo reitero mi total agradecimiento al Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por esta gran oportunidad para compartir esta maravillosa experiencia dentro del séptimo simposio Diversidad Educativa en Danza. Gracias. Pues es un gusto, maestra Gloria, recibirla aquí en este séptimo simposio y pues vamos a dar inicio a su taller. Bienvenida. Gracias. Y bueno, bienvenidos a todos. Vamos a disfrutar la clase. La clase va a constar de dos momentos, el primero que es calentamiento y un segundo momento que es la técnica de danza. Entonces vamos a iniciar con el calentamiento, con algunas indicaciones relacionadas con tener muy presente la respiración, buscar la alineación y el eje corporal, mantener el cuidado con los pesos, los cambios de pesos, los muelleos, que son como dos puntos principales y que nos van a estar sirviendo en el desarrollo de todo este proceso. Y bueno, procurar experimentar en lo más posible su espacialidad, su kinesfera. Y bueno, yo creo que comenzamos. Bienvenidos, chicos, gracias. Iniciamos. Respiramos.
Instagram. Y lo que yo abrimos tantito, vamos a hacer una segunda. Extra las caderas, tratando de conservar su presente. Vamos a empezar con algunos movimientos de la cabeza completamente relajados. Solo la cabeza. Movimientos musculares relajados. Vamos a poner un cabecito. Un cabecito.
respirando. No hay fuerza en los brazos, no tengo la fuerza en las piernas. Cambio. La hora de frente, voy a empezar a pasar a alargar de un lado, alargo y cambio. Voy soltando el torso, relajado, cambio. Último, respiro largo. Bien, si quedo ahí, cierro. Mientras los chicos se ponen los zapatos de folclore, quiero comentar sobre la importancia de trabajar todo el proceso absolutamente bajo la conciencia corporal. Es muy importante sentir los músculos que se estén trabajando, mantener la respiración, para que los músculos se vayan justamente relajando
y los pueda ir preparando para este segundo momento que es la técnica de danza. En este caso, pues acortamos un poquito lo que es la parte del calentamiento, cuestiones de tiempo, pero se sugiere siempre comenzar lento, irse de manera gradual, hasta hacer ejercicios mucho más dinámicos que involucren la conciencia absoluta del cuerpo, dejarlos que ellos sientan, que ellos encuentren sus posibilidades. Y bueno, si ya estamos listos, nos vamos a la parte técnica. Muy bien. ¿Todos ya están listos? ¿Todos ya con zapatos? Perfecto. Pues antes de la parte técnica, igual me gustaría darles algunas indicaciones. Vamos a ver. Bueno, voy a empezar por la cuestión de la tarima. Sí, es muy importante. Entonces, quien tenga duela puede zapatear sin problema con diferentes calidades de intensidad de movimiento, y quien no, pues puede hacerlo en esta ocasión de manera mucho más suavecita, ¿no? También muy importante mantener siempre la colocación del eje. Eso es muy importante. Todos los ejercicios que vayamos a realizar tienen que trabajarse en el eje, a menos de que fuéramos a hacer cambios de peso, el trabajo de cambios de peso, estar muy conscientes que independientemente del cambio de peso que se realice, el cuerpo debe mantenerse en su eje. Aunque haya un cambio de peso, mantener siempre esa idea del eje, para evitar las sentadas en la cadera, para evitar el traslado visual del torso, que luego con velocidades nos complica. Entonces, buscar siempre esa fuerza y ese control y ese dominio en el eje. El eje es un punto clave. También el muelleo de manera natural, que en el folclore saben que, tanto en el folclore como en el flamenco, saben que es primordial para encadenar todos los movimientos, trasladarlos para, y sobre todo no lesionarlos, ¿no? En todos los ejercicios que vayamos a trabajar ahorita, vamos a ir, necesito que vayan explorando. Yo voy a ir dando indicaciones de algunos elementos. Vamos a empezar por los elementos básicos o los elementos principales del pie, que son con los que vamos a comenzar a entrenar. Que ustedes experimenten las posibilidades. O sea, si yo en algún momento menciono metatarso, pues experimentarlo quizá más suave en intensidad, quizá ir subiendo, quizá ir subiendo más, dentro de las posibilidades donde yo me encuentre en la tarima y así, ¿no? Es importante que ustedes lo experimenten, muy importante. Todos los elementos los vamos a ir haciendo bajo experimentación, ¿ok? Porque estamos conociéndolos, estamos sintiéndolos, entonces no es tanto secuencial como ir sintiendo y apropiándose del elemento. Lo que buscamos es que el elemento tenga una calidad de su ejecución, pero con la conciencia absoluta de ese movimiento, ¿no? Otra cosa que es importante a considerar, para entendernos en esta clase, vamos a trabajar la misma terminología. En esta ocasión, hablar de los metatarsos va a ser prácticamente que se note el movimiento, que se aprecie el movimiento, que se sienta el movimiento sobre el metatarso, cuando nos toque tacón, lo suficientemente marcado también. Lo mismo con la planta, lo mismo con la punta, que son los cuatro elementos básicos con los que vamos a iniciar. Ahí se utilizan en todas las disciplinas de este tipo, como el folclore y el flamenco, ¿no? Entonces, esos puntos son los que quisiera que tuvieran presentes, y bueno, vamos a iniciar. Voy a explicarles, y si gustan primero que están en la cámara para que no estén ahí buscando, les voy a explicar. Los primeros elementos que vamos a trabajar, los primeros,
son los cuatro de los básicos, ¿ok? Entonces, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Lo vamos a trabajar experimentando el eje corporal y lo vamos a trabajar experimentando el cambio de peso. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar con metatarsos. Las mujeres y las chicas pueden poner sus manos en la cintura para mantener, buscar mantener el eje. Si quieren tener las sueltas no pasa nada, pero buscar mantener siempre el eje, ¿no? La alineación corporal. En el caso de los varones, pues pueden estar aquí atrás, sin problema, todo relajado, nada tenso por el momento. Y vamos a hacer solo metatarsos, con cambios, ahora con cambios de 7, cada 7, 8, 7, 8. Metatarso, tacón, planta y puntas. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer metatarso, lo puedo experimentar aquí, lo puedo experimentar aquí. Lo puedo experimentar aquí, si no puedo hacerlo tan rápido. Si puedo hacerlo más rápido, le voy subiendo la intensidad, la velocidad. 7, mismo metatarso. Con ambos pies, derecho e izquierdo, 7 veces. Tacones, plantas, puntas. El trabajo en el eje no puede estar, empiezo a sentir la fuerza en la parte femoral, el torso, los glúteos y empiezo y a la vez dejar suelto el elemento que me dé la calidad que estoy buscando, ¿no? Entonces, vamos a trabajar 7-8, vamos cerrando, puntas. Posteriormente pasamos a hacer esos mismos elementos que son los básicos o los principales, del pie, elementos del pie, pasamos a hacerlo pero con cambio de peso. El cambio de peso ya implica esa conciencia de ir cambiando. Si me toca metatarso, cambiando el peso. Si me toca tacón, ¿sí? Lo puedo hacer en apoyo, que no tenga sonido, el golpe, que tenga sonido, y lo mismo, punta, la planta, cuidando este detalle del peso. Y ahora, en ese momento, cuando nosotros hacemos ese juego del cambio de peso, somos libres de movernos y desplazarnos como nosotros queramos. ¿Sí? En el primer momento siento el eje, en el segundo, donde tú quieras, como tú quieras, ¿sí? Voy a experimentar. Y bueno, vamos a comenzar con eso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo suavecito. Todo claro, perfecto. Entonces, vamos a iniciar, por favor. Si se escucha, vamos a marcar los tiempos de manera continua. Vamos, que lo voy haciendo con ustedes en un principio y luego les acompaño con el papel. ¿Vale? Venga. Entonces, primero, ¿sí? ¿Podría cerrar su ventana? Es que, bueno, no sé si a los demás les pase, pero como que se refleja la luz y luego la veo, luego no la veo. Ah, la ventana está cerrada. ¿No me ves? Si no me ves, puedo cambiar aquí tantito esto. La ventana está cerrada, pero puedo darle vuelta a esto a ver si ya me puedes apreciar mejor. Es que es cristal. ¿Ahí me ves mejor? Perfecto. Ahí quedamos entonces. Quedamos ahí, chicos. Gracias. Bien, comenzamos entonces con el ejercicio. Los varones podemos poner los brazos atrás, las manos atrás, las mujeres en la cintura, ¿ok? Manteniendo siempre el eje y manteniendo el cuidado de las rodillas también, siempre sobre, ¿va? Dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, experimento, 8. Voy sintiendo el elemento, cambio. Thank you.
posibilidades de hacer las calidades de movimiento. Si el elemento está en el piso, más pegado al piso, de una manera más suave, si el elemento está arriba, incluso pueden experimentar hasta arriba, ¿eh? Lo que necesito es que vayan experimentando las diferentes calidades, ¿ok? Bien, vamos a repetirlo una vez más, por favor, en el eje y en el espacio, de manera continua. Venga, 1, 2, 3, 4. Voy experimentando diferentes, que no se quede en uno. Eso, muy bien, bien, plantas, igual experimento en suaves, fuertes, juntas. La cuestión es que vayan sintiendo las diferentes posibilidades. Muy bien. Entonces, voy a marcarles otra vez el compás y ahora ustedes mismos van a crear sus combinaciones. Estamos trabajando elementos muy sencillos, ya todos los conocemos, tenemos conciencia del elemento. Vamos a trabajar combinaciones a su creatividad. Si yo estoy trabajando metatarso, tacones, puntas y plantas, quiero marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Quiero tacón, 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 tacón. Golpe, golpe, punta, punta, punta. Cada quien va a experimentar a su creatividad cogiendo esos elementos. Los cuatro elementos que acabamos de ver. A su total creatividad. Y lo vamos a trabajar sobre este mismo compás binario. A su total creatividad. Quiero ver no sé, quizá movimientos muy suaves, movimientos muy fuertes, experimenten. Se puede hacer en el eje, se puede hacer desplazado, se puede hacer desplazado en sus diferentes direcciones, se puede hacer circular. Esa es su creatividad, chicos. Vamos a observar. Venga. ¿Listos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto, ya está claro. Entonces, totalmente libre, eso sí, cuidando la calidad siempre del elemento, cuidando la fluidez del muelleo, cuidando la cuestión de los cambios de peso. Digo cuidar en el sentido de procurar encontrar esa fluidez natural del cuerpo. ¿Sí? Venga, dice, vamos, comenzamos. Los deslizados
son aquellos elementos que vamos a pensar. Si se mantienen en el piso, es como un arrastre del piso, los vamos a llamar movilizados por el piso. Si se mantienen fuera del piso, independientemente del elemento del pie o la modalidad del pie, si es tacón, si es metatarso o lo que fuere, lo vamos a llamar movilizados por el aire. ¿Ok? Específicamente, hacia afuera lo vamos a definir en esta clase como cepilleos. Y en este, para recoger el movimiento, va a ser una escobilla. ¿Ok? Entonces, deslizado por el piso, cuando no se levanta, sino que permanece todo el tiempo en el piso. Por ejemplo, algo como esto, un arrastre. Y deslizado por el aire. Que puede ser con cualquier elemento o escobilleo. El escobilleo que entra de afuera hacia el cuerpo, ¿no? Y igual lo vamos a experimentar con las intensidades, con la fuerza, suave, fuerte. Ustedes ya vayan haciendo su propia experimentación. Entonces, empezamos sencillo. Hacemos cepilleo, escobilleo, punta plana. Cepilleo, escobilleo, punta plana. Es muy básico hacer. Fíjense qué diferente es que yo haga esto. Diferentes intensidades. Vamos a hacer únicamente y después ese mismo elemento lo vamos a intercalar con deslizados por el piso. Voy a agarrar todo el tiempo, ¿ok? Entonces, experimento primero en el eje y después cambio de peso. Y hacemos exactamente la misma dinámica de hace un momento. Puedo hacer 8, 4, ya esa es su elección. 8, 4, experimento, 4 quizá. Y después ya vamos combinando. ¿Ok? Comenzamos. Este es un elemento más que hemos decidido nombrar. Cepilleo hacia adelante, escobilleo hacia atrás. Y deslizado por el piso, ¿no? Comenzamos con, bueno, empiezo con ustedes para ayudarles un poquito aquí. Cepilleo, escobilleo, punta plana. Puede ser el mismo pie, venga. 1, 2, 3, 4. Thank you.
del folclore en un segundo, y vamos a ubicar ahora el trabajo de nuestro eje, corporal. Lo vamos a situar levemente, un poquito más adelante, como si estuviese el peso sobre nuestros metatarsos. Todo es de manera natural, es como el muelleo, ¿verdad? Es como realizar un elemento, nunca de más, ¿no? Porque eso igual puede lesionarnos. Todo de manera natural, el cuerpo se tiene que sentir lo suficientemente natural al momento de realizar cualquier movimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar el eje ahora, en vez de mantenerlo en el centro, que es lo que acabamos de hacer, lo vamos a pasar levemente, muy leve, de manera muy leve, a los metatarsos. ¿Sí? Vamos a iniciar con un paso básico que se maneja muchísimo en el flamenco. Vamos a trasladarnos ahorita al flamenco. El tema es un poquito sobre la metodología del folclore mexicano y el baile flamenco. Vamos a trabajar, en este caso, un compás ternario, que es lo primero que vamos a hacer, marcarlo. ¿Sí? Y posteriormente vamos a trabajar el tresillo. Le vamos a denominar, para que nos entendamos, le vamos a denominar tresillo. Su nombre lo dice, tres. ¿Ok? Estamos hablando de un compás ternario. El elemento que vamos a incluir aquí va a ser el gatillo. El gatillo, que es la fuerza con la que aplico una parte del pie hacia el piso. Sientan sus elementos a tierra. Sientan la tierra. Sientan esa conexión. El gatillo es infinitamente riquísimo de pasar las energías del piso al cuerpo. Entonces, y viceversa, ¿no? Entonces, de esta manera. Primero trabaja el peso en el núcleo, que sea, y luego vienen los cambios de peso. Entonces yo voy a trabajar metatarso doble gatillo, voy a hacer. Se ve la fuerza, la estoy jalando de atrás hacia abajo, no del centro hacia abajo. En este momento la estoy jalando de atrás hacia abajo, justamente para no pegar directo a las rodillas y justamente para darle más agarre entre la tierra y mi energía, ¿no? Entonces vamos a ir de esta manera. Vamos a hacer 8 con un pie, 8 con el otro pie y luego los intercalamos. Fíjense, intercalarlo significa metatarso, un pie, gatillo con el otro, gatillo con el primero. Entonces, si son tres tiempos, va a ser. ¿Ok? Son dos opciones. Mismo pie. Pie contrario alternado. Traten de sentir la fuerza. Este sí, traten de sentir la fuerza a tierra, dentro de las posibilidades de cada uno con sus ruedas, ¿va? Entonces, las chicas vamos a colocar las manos en la cintura también, las podemos poner aquí con las manos abiertas. Los chicos también pueden trabajar aquí, o si quieren pueden trabajar como si estuviesen agarrando un chaleco, ¿ok? Cualquiera de las dos posiciones, incluso las chicas, ¿eh? Pueden estar como si fueran agarrando un chaleco, o las pueden mantener aquí en la cintura. El peso levemente hacia adelante para trabajar estos tresillos. Lo vamos a hacer. Primero, el compás, por favor, todos, dice y. Thank you.
de cómo el pie sale y con la misma vuelve a entrar. Experimentenlo, ¿sí? Muy diferente a como lo trabajamos hace un momento, por ejemplo, el metatarso, que hacíamos acá, ¿verdad? Este lo vamos a trabajar todavía mucho más marcado. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Venga, les veo. Recuerden que las rodillas las debemos de mantener siempre. Es muy sencillo. Nuestro eje corporal, que tiene su propia naturalidad, es justamente que, ¿qué pasa si yo abro? Si yo abro los pesos, se van, la fuerza que yo ejerzo se va a los tobillos o a otras partes del cuerpo que no deben sobre las que debe de recaer la fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza hay que distribuirla en el cuerpo. Cuando empezamos a zapatear, es tan fuerte, es alto impacto, entonces es tan fuerte que nuestra fuerza tiene que estar en nuestro eje corporal, siempre. Y ahí el elemento va a ser más limpio y más, más conciso, más preciso. Venga, vámonos. Entonces trabajamos los tresillos, mismo pie y alternado. Dice, 1, 2, 3. Ya experimentaron un poquito de los pies de folclore, un poquito de los pies de flamenco. Voy a hacer un ejercicio para cerrar la clase con este primer y segundo momento. Vamos a involucrar únicamente a los brazos. Explico. En el caso de las mujeres, las posiciones las vamos a trabajar como si las manos tuvieran comunicación, ¿ok? Se van a como a mirar entre ellas. En el caso de las mujeres, aquí me van a mirar hacia el pecho, cuando me toque hacia arriba se van a mirar entre ellas, cuando me toque hacia afuera se van a mirar hacia adelante y regresar. Estas posiciones son las que vamos a manejar. Si me toca aquí en algún momento, pues voy a colocar los brazos aquí, las manos aquí, ¿ok? Le vamos a llamar primera, solo por tener una terminología ahora, ¿ok? Primera, segunda, tercera, cuarta y ya regresamos. Nuestra quinta va a ser toda lo que tenga que ver con la cintura, ¿ok? Si la cruzo, si la mantengo aquí, esa va a ser nuestra quinta, ¿ya está? En el caso de los varones van a ser las mismas posiciones de brazos, pero vamos a trabajar las manos de una manera peculiar, distinta. Vamos a trabajar, en el caso de los varones, como si miraran a las piernas, hacia adentro. Cuando trabajan las manos hacia adelante, los brazos hacia adelante, las manos van a trabajar de manera como si vieran al piso, ¿ok? Al piso. Cuando nos toque trabajar arriba, las manos van a trabajar como si miraran hacia el público, ¿ok? Si yo estoy aquí, va a ser algo así, ¿no? Si me toca la cuarta, las manos las van a trabajar mirando hacia abajo. Y otra vez, primera, segunda, tercera, cuarta y regresamos. Igual, su quinta la pueden trabajar como aquí en el chaleco y pueden ir jugando con el cambio de posiciones. Hay un trabajo muy fuerte de rotación ahí. La rotación, como todos sabemos, es sobre el eje siempre. Entonces vamos a estar rotando la espalda, el torso, y pueden estar haciendo esto. Igual en el caso de las chicas, ¿eh? Igual en el caso de las chicas, esta rotación, este trabajo de rotación es característico en el flamenco. Entonces, eso es solo para agarrar un poquito de estilo de la colocación de los brazos y esto. ¿Está? Vamos a hacer el ejercicio solo de brazos y luego lo incluimos con los pies. Venga. Si hay alguna pregunta, por favor, si no se me queden con dudas. Thank you.
que si yo ando escuchando música me quedo aquí siempre. Bueno, ahí les voy a decir ahora qué vamos a hacer. Ya para cerrar la clase, vamos a hacer el trabajo de coordinación. Hicimos un conocimiento y exploración de los elementos básicos o elementos principales del pie, en el caso de folclore, en el caso de flamenco. Hicimos una pisada también ahí muy característica dentro de la técnica. Hicimos algo del manejo de la espacialidad a través de la colocación de los brazos, de los brazos en este caso, ¿no? Y ahora vamos a hacer para cerrar la coordinación. Su paso anterior, que era tresillo, ya sea con el mismo pie o con el pie contrario, alternando, cambiando pesos, lo vamos a ir trabajando con los brazos. ¿Ok? Voy a explicar. Si me toca tresillo con el mismo pie, lo único que voy a hacer es colocar mi brazo, en el caso de los, voy con los varones primero. En el caso de los varones voy a colocar en una segunda, solo un brazo, el pie que yo esté trabajando. Si me toca el izquierdo, pues, o el derecho, trabajo el mismo brazo del pie. En el caso de las mujeres, si estoy trabajando solo el mismo pie, voy a trabajar al revés. Voy a partir desde la tercera y voy a ir bajando el brazo correspondiente al pie que trabajo. Estamos trabajando cosas diferentes, ¿ok? Mujeres, mismo pie, mismo brazo. Y va a ser... sienta todo su espacio y lo aproveche. En el caso del varón, si trabaja el mismo pie, pues lo único que va a hacer es como agarrarse el chaleco y va a trabajar una segunda adelante. Y va a hacer con movimiento de la cabeza, igual a mujer, va a hacer esto. Cambio. ¿Ok? Ese es en el caso del varón. Mismo pie, mismo brazo, mismo lado de cabeza. Mujer, mismo pie, mismo lado de cabeza, mismo brazo, al centro regreso. Hasta aquí, ¿está claro? Bien, vamos al tresillo combinado. Permítanme, para que cuando se paren vaya seguido. El combinado lo vamos a variar con los brazos. En el caso del varón, cuando haga combinado, o sea, con un cambio de peso, alternado, como decimos en folclore, ¿no? ¿Verdad? Con cambio de peso, tanto el varón como la mujer van a ejecutar sus movimientos subiendo. El varón va a estar haciendo algo aquí, levemente por delante del eje del cuerpo. No lo vamos a trabajar en el eje del cuerpo, lo vamos a trabajar levemente por delante del eje del cuerpo. Es el eje por delante. Muchísima fuerza. Los brazos, la fuerza que traen los brazos prácticamente es... entregársela al público, esa fuerza, que sepa el público que estoy ahí presente, sí, esa fuerza se debe de sentir desde las articulaciones de los hombros, desde todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, en el caso de los varones, manejo las palmas aquí, en el caso de las mujeres, voy a manejar aquí, que también, igual las mujeres pueden trabajar con la palma hacia abajo, en este caso, no pasa nada, pero vuelvo a repetir, mismo pie, varones, mismo pie, mujeres, pie contrario, voy bajo mis brazos y entonces hago los tresillos. Y vuelvo a bajar y otra vez. ¿Ok? Y entonces combino a su creatividad. Puedo hacer derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, derecho tres veces. Combinado en pie, en ¿cómo se llama? En el eje, cambio de peso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a darle entonces, lo intentamos, venga. Thank you.
Muy bien, chicos. Bueno, pues solamente quiero que respiremos antes de que ya se siente, por favor, respiramos, porque aun cuando no fue tan complicado, fue algo más básico, solo para representar un poquito el trabajo, el entrenamiento de los pies y un poquito del torso. Respiramos, por favor, para cerrar. Muy conscientes. Exhalo. Último. Exhalo. Muy bien. Muchas gracias. Normalmente cuando tienen un trabajo muy arduo en el, bueno, el folclore siempre es muy arduo, igual que el flamenco, y es siempre al final de la clase hay que relajar todos los músculos que ya trabajamos, que ya alargamos, que ya calentamos, hay que bajar nuestro ritmo cardíaco. Entonces eso es muy importante para cerrar una clase. En esta ocasión fue todo más suave, más sencillo, y bueno, nos bastó en este momento solo la respiración. Pues les agradezco, se les complicó este último del flamenco. ¿Cómo ven? ¿Cómo vieron los? Me gustaría escucharles así rapidito la experiencia que tuvieron con los movimientos en relación al folclore, que sé que ustedes bailan folclore. En el caso del flamenco, ¿cómo sintieron esta coordinación de movimientos? Cuéntenme, así, aunque sea dos chicos por allá o vengan, cualquiera. Solo me costó al momento de intercambiar los tresillos. Los tresillos, claro. La coordinación, o sea, coordinar los tresillos, pero coordinarlos solos o coordinarlos con los brazos. Combinados. O sea, ya alternados. Claro. Sí. Ah, ok. Eso fue lo que me costó. Y también los brazos, al momento de que yo se me olvidaba. Sí, me fijé que de repente... Exacto, hacían como a la cuarta, ¿verdad? Hacían los hombres a la cuarta. Sí, eso suele pasar, porque como estás trabajando el pie derecho, te vas, se lleva el brazo hacia la derecha, ya sabes. Eso es muy común que pase cuando uno inicia a bailar flamenco. Pero bueno, ¿alguien más? Gracias, muchas gracias, Giovanni. Sí, a ver, creo que David levantó su mano o... Ah, yo fui. El flamenco siempre me ha parecido una técnica de danza bastante interesante. Considero que es una danza que cuenta con mucha fuerza y muchísima energía. Entonces, a mí personalmente me cuestan trabajo justamente ese tipo de calidades de movimiento. Entonces, fue bastante interesante el meter los brazos con los tresillos, bueno, con los tresillos y con el... Y con las posiciones de brazos. Para poder tener como esa calidad, pero fue bastante bueno, bastante padre. Gracias, Cintia, gracias por estar. A ver, David, sí, perdón. Igual, pues no están acostumbrados a hacer una sola técnica en folclore, sí. Y bueno, al menos a mí se me dificultó igual intercalarlo, y pues no estamos tan acostumbrados a eso que pues nos resulta un poco difícil, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a algo y ya cuando algo es diferente, pues se complica. Gracias. Y pues sí, igual la coordinación un poco de los brazos y ya. Sí, así como experiencia muy rápida, les comento que, bueno, a mí me encantan las dos disciplinas, tanto folclore como baile español y flamenco, las tres. Pero sí también pasé lo mismo que ustedes cuando comencé a estudiar flamenco. Yo ya iba en un quinto de folclore y yo no podía creer por qué no podía yo coordinar en un primer año de flamenco los brazos con los pies, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué si bailo ya folclore? Es muy común porque son calidades de movimiento y posibilidades desde anatómicas hasta intensidades, fuerza, energía, como bien dijo Azul. Viviana creo era. Sí, entonces experimentar, pasar de algo a lo que ya estás acostumbrado, incluso manteniéndote en un mismo cambio de peso. Por eso insisto mucho en los cambios de peso. Eso ayuda mucho a desarrollar lo que quizá en otras disciplinas a lo mejor nos pueda ayudar a
retenerlas o a sentirlas o a apropiarnos de una manera un poquito más sencilla, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo les agradezco infinitamente, maestro Miguel, estoy súper agradecida con usted por esta oportunidad de poder compartir con sus alumnos. Me encantó la clase y esperemos que esto les apoye y les sirva. Y gracias, de verdad, gracias por todo. Maestra, muchísimas gracias, la verdad fue un gusto y igual ver a los alumnos que igual le echan todas las ganas y aquí todos, ahora sí que bien aplicados también. Yo les dije, me va a gustar mucho compartir una clase con ustedes, también yo hoy como alumno, digo, porque digo, esto es igual un proceso donde es un aprendizaje para todos. La verdad, muy buena su explicación, maestra, la verdad yo quedo muy complacido de este trabajo, obviamente quedo con ganas de más. Esperemos tener igual ya a través de la doctora Cintia, que es un contacto directo con usted. Claro, con gusto. Para que también, a lo mejor, igual en algún momento, ya que estas condiciones epidemiológicas nos lo permitan, a lo mejor igual ya de manera presencial poder tenerla aquí en el instituto y a lo mejor con un taller, pero ya pues a lo mejor de una semana, estaría súper. Sí. No, pues yo encantada, maestro, y de verdad muy agradecida con usted, agradecida con los chicos, gracias por su entera disposición y agradecida con el instituto. Gracias, Cintia, maestro, en Alejandro, que está por allá, no sé si todavía sigue, pero gracias, maestro, muchas gracias, gracias por todo, gracias, chicos, muchas gracias. Y sí, yo espero que podamos hacer algo por ahí, con gusto. Gracias, Cintia, no sé si estás por ahí. Sí, gracias. Muchas gracias, Gloria, la verdad, increíble como siempre, ya lo sabes, todo lo que te aprecio y lo que te admiro, y pues muchas gracias a los muchachos, los vi muy, muy ganosos, y sí, ojalá podamos hacerlo presencial en algún momento. Gracias, maestros, también. Gracias. Gracias, chicos, que tengan bonito día para todos. Bye. Gracias, maestra. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Bye, bye, bye.